Barranti, 17 Congreso Internacional de Omnilogía. ¿Cuántos congresos has venido, Edgardo? Bueno, acá de Jorge creo que dos o tres, pero he venido a otros que han hecho otros organizadores. He estado bastante en lo que es Capilla, el cine, lo conozco bastante, sí, Enrique Muño. Y sí te comento una perlita que una vez recibo un cuadro dentro de un congreso, que creo que lo traje, lo voy a mostrar, que es un ser que anda con un faro. Se andaba así en el cine Enrique Muño como con un faro, equilibrando, porque había problemas en el auditorio. Sí, el cine en esa época sí que era diferente a lo que es ahora. Edgardo, coméntanos un poquito para toda esta gente que sigue la tarea del Centro de Informes OVNI y sobre todo sigue a Jorge Suárez. Cuéntanos un poquito de Jorge. Debes tener anécdotas, debes de recordarle por algo en especial, todo lo que nos quieras contar de Jorge. En principio lo que estamos comentando fuera de cámara, y te comenté el otro día vía Skype, que no me acordaba, ahora me refrescaron la fecha del 91, o sea, cuando llego, imagínate en mi caso que siempre estoy en el límite invisible de la locura y de lo que es verdadero, porque bueno, pinto cuadros, es otra historia. Y Jorgito, cuando llego, hubo un choque de afinidad enseguida, me abriga así como si fuera un padre, me sienta al lado de él, en todos lados, protegiéndome, y bueno, ahí yo le doy mucho cariño, y de ahí nace la gran amistad, y después sí, hemos venido acá, bueno, detrás de cámara está Eduardito, un amigo también común con Jorge, y bueno, hemos hecho investigaciones muy importantes, una de las que vos seguro estarás enterada, creo que ya estará Vox Populi, en ese momento no era Vox Populi, había unas marcas muy grandes de 40 metros, tres anillos de 40 metros de diámetro, y tenían, cada anillo tenía 4 metros. ¿En dónde? Cerca del dique Los Alazanes. Y ahí nos dice, che, tienen que ir a filmar porque cae la nieve y la nieve no tapa las marcas. Y nos fuimos con Fernando, creo que Edu también. Está en la foto de esa aventura. Se nos planta la cámara adentro de las marcas. Había, bueno, encontramos todo como una quemazón, temperatura. Bueno, eso fue así, como también nos fuimos una vez de noche, morimos de frío, creo que se llama la cosa de los loros, algo por el estilo, no sé qué lugar de los loros acá. Y estuvimos de noche tomando mate, muriendo de frío, con Jorgito. No, anécdotas muchas, siempre un corazón muy grande. Un tipo, bueno, en esa voz tan especial que tenía también, viste, que es muy personal. Y un tipo muy sensible, muy amoroso. Y bueno, a mí me sirvió mucho en este camino, Jorgito. Y siempre conmigo, muy diferente, muy con mucha atención. Así que yo por eso en esto también te agradezco la invitación. Y sí, aquellos que no lo conocieron a Jorgito, realmente una persona que tiene un gran corazón. Una persona que también tenía mucho carisma, atraía mucho, movía mucho. Ustedes lo habrán visto, ¿no?, con el tema de los congresos. Y era muy de amigo enseguida, por lo que entregaba. Así que bueno, yo voy a tratar con la memoria de Jorgito, de brindar lo mejor que pueda, lo que a mí me toca. Y traje algunas perlitas como para, por el honor a Jorgito. Bien. Nos dices que has participado en varios eventos aquí con nosotros, pero seguramente habrás asistido o estar presente en otros eventos. Más allá de eso, basado en tu experiencia personal y esta experiencia que tú dices que ronda la locura, que en realidad viendo los cuadros y viendo tu discurso tienes un lugar en el equilibrio del tema. ¿Cuáles han sido las experiencias hasta la fecha, si se quiere en ámbito comparativo, de eso primero que participaba de eventos a la fecha? No, uno va creciendo, uno va madurando y uno va creciendo en los eventos y en realidad con las experiencias yo empecé como a ir madurando situaciones que se van trabajando a través de que en realidad yo no sé mucho del tema. Y me fueron dando, a través de estar en escenarios, a través de preguntas, a mí me interesa mucho lo que es el debate, no tanto, o sea, uno habla, pero a mí me interesa después la ida y vuelta con el público. Y había preguntas que en su momento hacía el público y yo no las sabía, y venía acá como si fuera imagen, a la altura de lo que es la frente,
imágenes que yo lo único que tenía que decir en palabras, imágenes que veía para contestar las preguntas que no sabía en primer momento. Ahora ya las sé cuando te quedan grabadas una vez que te las muestran acá. Entonces, ante tu pregunta, en mi caso personal, que soy una persona tímida, vergonzosa, tipo ermitaño. Cuando tuve las experiencias con tus hermanos mayores, ni pintar, que no me gustaba pintar en mi joven, tuve que empezar a pintar, a estar en charlas, conferencias, exposiciones de cuadros, en museos de bellas artes que después se venden y yo no tenía que vender los cuadros. Bueno, hoy te digo, hoy ya está todo bien, es parte mía, pero me costó, fue toda una subida, donde también ellos me alertaban. Ojo que no se te imponga tu persona como más importante que la obra en sí misma. Claro, porque uno es humano, no dejas de ser humano. Entonces, tenés que luchar con tu yo, trabajar mucho, que eso no se ve, pero después se ve arriba o se ve hacia lo que es el tema del contacto. En mi caso personal, sigo pintando, gracias a Dios, más de 1.600 cuadros. Ahora, antes de venir, pinté 47, que lo contaba la otra vez vía Skype. Batí el récord de pintar 8 cuadros en un día, desde 10 de la mañana a 9 de la noche, que es mucho, bastante. Y ahora recibí cuadros antes de venir, ahora en el micro recibí 3. Y bueno, es mi vida es esto. Si me llaman, estoy. Sí es cierto lo que vos decís del equilibrio, porque fíjate que cuando yo recién empezaba, había unos libritos que yo te traje, después los regalás, ¿no? Ahora. Uh-huh. Y me llaman por teléfono, era soltero. Me llaman por teléfono a mi casa, una mujer, y dice, quiero hablar, tengo un libro en la mano. Dice, quiero hablar con el loco alienado que ha dibujado o escrito esto. Mi viejo me pasa a mí, esta mujer, que era una mujer, me dice, bueno, ¿cómo es esto? Mirá, yo soy una crítica del Teatro San Martín, me dice, y quisiera tener una charla con vos personalmente. Digo, sí, vino a casa, tuvo una hora y pico. De haber dicho al principio que quería conocer al loco alienado que pintaba esto, me ofreció un mes entero en el Teatro San Martín, el mejor mes, marzo, que venían todos los turistas extranjeros, para que yo diera una exposición de cuadros, que fue un éxito. Me dieron un pergamino por la gran afluencia de público que vino. O sea que son estas cosas, pero en mí ya está, a mí no me interesa. Por eso, Carlos, el límite. Una cosa con otros congresistas, que seguro uno tiene una foto, el otro tiene esto, el otro, como hablaba recién Andy, un personaje bárbaro. En mi caso es todo tema pictórico, y bueno, donde sí es como un manual, son hojas de un libro, ellos hablan de un iceberg, y el iceberg siempre se muestra lo menos, lo más grosso está debajo de la superficie del agua. En este caso ellos dicen que se muestra un cuarto de la humanidad, el resto lo va a tener que interpretar la misma humanidad, según quien esté delante de la obra. Bueno, no puedo firmarlo, no puedo comercializar, esta es mi vida, así que, pero gustoso y con mucha alegría, y especialmente por Jorge. Edgardo, avistamientos ovni, tú mencionabas de estos registros que se han dado, de objetos que vienen a presentar también acá en los congresos. ¿Has visto y es algo que tú lo puedes, porque tu vivencia es real, vives el cuadro y lo plasmas? ¿Qué opinas tú de los objetos voladores no identificados? No, yo tuve experiencias físicas con ellos, me prepararon para el tema de las pinturas, que esto fue cuando yo empezó en el 77, por ahí. ¿Qué pasó? A mí mi familia me aisló. Dijeron, mis amigos se mofaban de la infancia, se mofaban, dijeron, Edgardo se volvió loco. Entonces, mi familia pasaron a ser estos seres que se aparecían. Y se me fue lo que te iba a decir, discúlpame. De los objetos voladores. Ah, sí, bueno, y el contacto fue físico. Uh-huh. Me adoctrinaron, me prepararon. Sí, yo he visto en la estancia de la Aurora, que hoy traigo en el Congreso 3 nomás, no quiero hablar más de la Aurora porque es histórico, pero sí, ahí tuve que ir a vivir experiencias bien reales con estos hermanos mayores, tanto con las naves, con los seres, y ellos son los que me aclaran. Porque hoy, cosas de chiquitito, 2 años y medio de edad, a los 11 años y con los de 78 de los cuadros. Eso me fundió y de ahí me preparó para todo este camino hasta hoy que vengo transitando, que es esto, cómo hacer, de qué manera. Viste, prepararon una carne fofa, la prepararon, en este caso que soy yo, hoy es esto, y hoy sé a dónde, si tengo que meter la cabeza donde ellos digan, la voy a meter la cabeza y no tengo ningún problema. Fantástico, Edgardo. Pregunta para todos nuestros invitados en este año.
entendemos que el tema, todo el tema, tal cual lo presentamos en los congresos, como se trata en la ufología, debería estar en las casas, en nuestras familias. Porque si yo sé, tenemos más elementos de tomar decisiones, de saber realmente dónde estamos parados. ¿Qué le dirías tú, o qué opinión, si también tienes esta opinión, y si fuera así, qué le dirías a la persona que está como ama de casa, en una oficina, qué le dirías de todos estos temas? Que no sabe de nada. No, yo lo primero que le diría, un poco te lo dije en el otro programa, primero es confiar en uno mismo, confiar en nuestros semejantes, sentir, tratar de estar bien con uno, y que estos temas son el futuro, que son hermanos mayores. Después voy a explicar en la charla por qué nos dicen ellos a nosotros hermanos menores, y ellos se autotitulan hermanos mayores. En realidad somos, es una cosmofamiliaridad que existe, y sí, lo que pasa es que te lo dije también la otra vez, a mí me pasaba ahora la desesperanza de los chicos de secundario. No, ¿para qué voy a estudiar si esto se viene la catombe? No sé qué pasa. No, en realidad hay que marcar la esperanza, hay un cambio, no se termina nada, es muy dinámica la vida. Y esto, la parte de los hermanos mayores, yo puedo hablar de mi experiencia, o sea, cuesta todo esto porque te trae ciertos problemas, pero es el sumo, es como estar espiando por una endija seres que nos llevan mil y pico de años de evolución, y espiando ya un poquitito aprendés mucho. ¿Cómo se manejan ellos? Pueden ser un gran corazón como una piedra muy gigante, son re amorosos, pero en realidad mi camino es, porque me hablan mucha gente así, o familias, o chicos, y el tema es que realmente miremos un poco más hacia adentro y hacia afuera, entre comillas, porque hay una gran familia que nos está tendiendo los brazos. Esta gran familia son hermanos mayores, tanto intraterrenos, extraterrestres, dimensionales. Hay un conglomerado de seres dando vuelta. Y que ellos lo están haciendo por amor. Entonces, va a llegar el momento, no falta un poquito todavía, en que vamos a ver mucho más normalmente. Hoy es la época de los seres grises. Con esto igual no voy a querer manchar a nadie, nada por el estilo. Estamos por salir de la forma de lo que es los seres grises. Vamos a llegar a los seres de luz de vuelta. Ahí en ese momento vamos a tener mucho más auge de lo que son las experiencias, y en este caso, con lo que vos estás preguntando, hay familias que van a estar mucho más nutridas con lo que son las experiencias con los hermanos mayores verdaderos. Que bueno, hay más de 24 tipos de seres trabajando en todo este plan hacia la Tierra, y de distintos orígenes planetarios, niveles y dimensiones. Entonces yo le diría a la gente que, bueno, primero, como publiqué lo de esta chica Maya, o la nena que se ponía el bebé con la foto de Maya, estamos a los albores de un reencuentro, no con vecinos de Capilla, de Córdoba, de Buenos Aires, lo que fuera, sino con vecinos planetarios y dimensionales que están esperando el momento para sentarse como estamos ahora, para empezar a hablar de la experiencia viva, de transmitir lo que ellos tienen. Y la experiencia viva no se pierde jamás, porque en un libro grande para escribir, cuando ellos hablen, son años de evolución que te lo aportan. Edgardo, muchas gracias. Gracias. Un saludo. Un beso. Gracias a los cámaras, gracias a vos, gracias por la invitación, gracias a todos los que van a integrar este congreso. Y un beso grande a toda tu audiencia, y vamos para adelante, y no te preocupes, que el sol antecede a la oscuridad. Acordate. Ay, tan bello. Gracias.